Listen up. And it's here, let the whole world fear it. Cause I grew up in fashion business, it was like, you know, if it's not just doesn't feed it. You can say dear, everybody knows he has no mercy with the less of Romeo's. Here comes Sandy. Heavy, go your fancy clothes. We can look so trendy to the clothes. Here comes Sandy. Everybody knows he has no mercy with the less of Romeo's. Here comes Sandy. He's hitting it. Go your fancy clothes. Bienvenidos a un capítulo más y a una temporada más de Cuídate la Cámara. Estamos estrenando novena temporada. ¡Qué bonito foro, eh! Estrenando set. 5 años al aire, México, Latinoamérica y Estados Unidos por Canal Sony. Y la verdad, pues muy agradecido con los networks, con la producción, con ustedes, con el público. La verdad es que es un sueño hecho realidad estar aquí. El público tiene que aplaudir. ¡Bravo! Y bueno, pues ahora sí a mí me toca presentar con muchísimo gusto a una actriz, y yo digo actriz porque sus habilidades histriónicas siempre me han sorprendido, y guapísima, inteligente, también tiene talento en la música, y bueno, es Ana Layevska. Por esa bonita bienvenida. Al contrario, y bueno, al revés, gracias por alegrarnos este inicio de temporada. Guapísima, padre. Ay, gracias. Verdad, así chicos. Es. Viniendo de ustedes, pues, no, más pues alabora. Sí, ¿eh? Sí hay, sí hay. Y bien, y ahora vamos con una mujer talentosa que tiene una revista que la verdad a mí me fascina. Y viene su directora general, Toni Salamanca. ¡Bravo! Bienvenida. Qué así es. Bueno, ¿por qué no vemos realmente si les hace gracia o no les bueno, hace gracia cómo están en los saludos del red carpet? Tú, como siempre, increíblemente guapa. Ay, hola, gracias. Tú también. ¿Y qué te pusiste para esta gran noche? Un vestido de una gran amiga diseñadora. Su marca es Moreno Margarita. Un saludito a Ed Small. Eddie, felicidades, que sigan los éxitos. Les mando muchos besos a todos. Siempre un gusto verte, tan jovial y hoy tan bella. Muchas gracias, igualmente. ¿Y qué traes puesto para esta gran noche? Sandra Dale. ¡Wow! ¡Qué amo! Me pongo todo lo que ella hace, es lo máximo. Muchas felicidades por tu novena temporada. Te mando muchos besos. Espero que te guste hoy mi vestido y mi look. Oye, corazón, ya sabes cómo va el juego aquí, ¿no? ¿Qué pusiste hoy para esta gran noche? Bueno, pues de todo un poco. Sí, pero... me puse guapo y ya. Bueno, eso es un gran recurso, ¿no? Hice lo que pude, ¿no? Lo que estaba a la mano un poco. Pero tiene una A y una R y una M. Te felicito de todo corazón. ¿Y quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Eréndira, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada de estar aquí. No, es un gusto para mí volverte a ver y ahora como protagonista. Sí, qué bonito verte siempre, mi Shushu. ¿Qué traes puesto para esta gran noche? El vestido es de Alfredo Martínez, que lo amo y adoro y siento que es uno de los mejores diseñadores del país. Muchísimas felicidades por su novena temporada. Espero verlos pronto en el estudio. ¿A dónde sacaste tanta inspiración para esta belleza? Pues es que Ana es mi consentida. Dolce & Gabbana es una marca que le va muy bien a las mujeres con curvas y Ana es una mujer con muchas curvas. ¿Y ese Scott que trae ella? ¿Por qué va a entrar? Porque hace mucho que no le ponía un strapless, entonces hay que variar. Les mando besos a todos, a Raquel, a Celina, a Daniela, a Lapia, a todos menos a Eddie. ¡Ah! Nos vamos ahora con Ana de la Reguera para ver qué tal lo hizo en el red carpet de las Aparicio. ¡Muy bien! ¡Bravo para Ana! Espérate, espérate. Ya que estamos en este set amplio, me voy a poner de pie. ¡Ah! ¡Bravo! Yo también me pongo de pie. ¡Ay, pues yo también! Ya, muy bien. Sí, ando. Yo no, bien, yo que me voy a poner de pie, ¿cómo crees? Yo no me pongo de pie por nadie. ¡Qué bárbaro! Pero bueno. Yo te voy a decir una cosa. Ana es una mujer con curvas. Si yo veo ese vestido, lo veo colgado y me dicen que es para ella, jamás pensaría en ponérselo. Y se ve espectacular. Creo que... Pero es que es con curvas, pero con cinturita. Es que también sí. Hay de curvas a curvas. Bueno, en Dolce & Gabbana me dijeron como, se me hace que ese no le va a favorecer. Y yo...
indignada. Claro que como si fuera mi hija, claro que le va a quedar. Se ve súper italianísima, como muy en el concepto de la campaña de Dolce, el pelo lacio, oscuro, claro. Los aretes como tipo candil largos, me parece... Parecía que iba a los Oscars. Bueno, ni en los Oscars vi mujeres así esta vez, que estuvo tan horrible. Sí, se ve muy bonita, la verdad, sí. No podía decir más que las flores es lo de hoy. Por eso. Así es. Yo aquí creo que la verdad me encantaría que el público diera su votación y nos dijera en el foro con sus controles que le pondrían a Ana de la Reguera. Y el público en el set le pone... ¡Bien! Y ahora me encantaría empezar con Tony, si nos das tu calificación. Le pongo 9. Muy bien. Apio. Yo un 9.8. Muy bien. Dani. Casi. Casi. Yo sí le voy a poner 10. ¡Bravo! Aldo. ¡Ay, 10! Ana. Yo también empiezo temporada con un 10. Y yo antes de dar mi calificación, me encantaría que el público en su casa también nos dé su calificación. @ Ana de la Reguera. Arroben a Aldo Rendón también, que fue su stylist, y arrobenme a mí y díganos qué calificación le pondrían a Ana. En mi caso, yo le pondría un 9.8. ¡Ay, muy bien! Va, ¡magnífico! Oye, está maravillosa. La verdad es de que pocas veces he visto a Ana así. Y ahora, ¿por qué no vemos a un desgraciado doctor que a veces ayuda a las artistas y otras veces, pues, las friega? Veamos el quirófano de Dismol. Kim Kardashian, y veamos qué le hizo antes del quirófano. No, ya ni se parece Kim Kardashian. Ahora vean cómo la marqué yo con mi plumón mágico y después veamos qué tal la dejé. Y ahí está mi Kim Kardashian ya renovada, y si podemos ver de alguna manera el antes y después, sería muy bueno y poder entender. Y las chichis muy raras. Muy raras. Bueno, ella me las pidió así, ¿qué hago yo? Me dijo, quiero chichis separadas. Me dijo, las quiero separadas. Las quiero divorciadas como de Kanye próximamente. Sí, que se hablen. Así es. Peleadas, las quiero peleadas. Así es, así es. Así como estoy en mi estado con Kanye, así las quiero, me dijo. Pero bueno, pues ahora nos vamos a ver cómo hay guapas y guapos en los antros, porque la verdad sí que te encuentras buenas, también ridículos y ridículas. Es nueva la sección y es la sección de Antro Style. ¿Cómo te llamas? Carlos Dopico. ¿Te gusta venir a ese antro? Me encanta, divertidísimo. Oye, ¿y te pones guapo todas las veces que viene aquí? No, 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 eso sale por naturaleza. Cuéntame, ¿qué pusiste? Me puse un chaleco, una camisa, me remangué, unos jeans, lo remangué y unos zapatos. Casual, simple. Eso es, cuídate la cámara, dile, Edith Ball, dame buenas calificaciones. Edith Ball, dame buenas calificaciones, ¿ok? O sea, güey, ¿cómo te explico? Y oye, me siento papi, ay, ya, mi rey paga. Mira, aplausos de esta nueva sección, porque creo que me voy a divertir muchísimo. Sí, está c***ón, güey. ¿Qué tal? Chuchu, mejor hablemos de Chuchu, que se veía mucho mejor. Es que no, mejor. Es de noche. O sea, es que ¿qué quieres que te diga, güey? O sea, todo el programa voy a estar instalado en mi nuevo Edith Ball, mi rey. Ya. El no, que muy conozca mal a ese güey, de mi parte, dele un zap así por ridículo. Sí, no. Ya le va a tocar. Pero bueno, si ustedes quieren ver todo lo que pasa cuando se apagan estas cámaras y nos vamos a comerciales, no dejen de ingresar a canalsony.com/cuídate y ahí podrán ver todo el desmadre que echamos cuando se apagan las cámaras. Y ahora sí, nos vamos a un comercial. Cuídense de la cámara. Más vale tarde, pero seguro, y como saben, no estábamos nosotros descansando de la octava a la novena temporada y por eso no habíamos hablado de los Oscars, pero aquí está Cate Blanchett en la entrega de los Oscars 2016. Y bueno, mira, la verdad a mí estos Oscars no me gustaron nada. Creo que han sido los peores de los peores, sí, que yo he visto a nivel vestidos. Pero yo no tengo mucho que decir aquí más que sería como un average, no fue de las peores, está pero... Está horrible, a mí se me hace no, horrible. A mí no. Ay, de a flores mí a flores, estamos no, de acuerdo. A mí no se me hace horrible. A mí no se me hace horrible. Se parecían mariposas, de verdad. No. Para el diseñador, el tono, sí, las aplicaciones. Sí. Y es que no, o sea, no quiero ni me atrevo a ponerle calificación porque es Cate Blanchett, que la amo. Sí. ¿Y cómo decir algo mal de ella? Pero dejemos que el público, por favor, vote. Y ahorita ya nos contarán ustedes qué opinan el público en el set. ¿Qué calificación le daría? No lo puedo creer que estaban tan mal todas. Sí, estuvieron muy mal. Sí. No, y el show, estoy de acuerdo, el show estuvo mal. Y el público le da un 7, un aplauso al público, por favor. Oye, ¿por qué no le aplauden al público, cabrón?
O sea, continuamos con la votación en el público. Por favor, en casa, díganos, arroba Edismol, ¿qué calificación le pondrían a Cate Blanchett? Y también arróbenla para que ella vea si lo hizo bien o lo hizo no mal. Se pierde el programa. Y ahora sí nos vamos, por favor, con Tony, si das tu calificación. Yo le daba un 9. Apio. Yo le doy un 7 porque es Cate Blanchett y siempre podemos ver algo mucho mejor con ella. Yo siento que basta contra mi religión darle un 7 a Cate Blanchett, pero 7. Yo, por ser Cate Blanchett, le voy a dar 6. Ana. Ay, bueno, a mí particularmente, al igual que ustedes, no me encantó. Siento que es una señora que ya debe de inspirar muchísimo más respeto que las florecitas. Claro. Independientemente de que amo a Cate Blanchett, se me hace la actriz, le doy un 6. 6. Yo también la paso de panzazo. Y por lo mismo que dice Aldo y que dicen un poco todos, nos quedó a deber. Yo le pongo un 6 a Cate Blanchett. Cuando vi 7 en el público, por eso hasta aplaudí, porque me pareció que, pues, que era lo normal. Y bueno, pues ahora nos vamos con alguien que normalmente hace las cosas maravillosas. Y ahora es Paulina Beites, que presenta en Sanborns Charlas con Café con Ramón Obón. Y veamos qué libro nos presenta. Amigos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculo Sanborns. Y bueno, nosotros con el privilegio de tener autores como el que nos acompaña hoy, Ramón Obón. Es un hombre ya realizado, creo que en todos sentidos, y por eso se puede dar estas licencias de sentarse a escribir y de sacar estas historias maravillosas de la cual hablaremos hoy, La Maldición del Nahual. Es la línea de un thriller, es una novela policíaca, desde luego, y es una lucha de poderes que va generando una serie de crímenes donde involucramos a uno de mis personajes ya de todas las novelas, que es RR, que es un investigador mexicano, un criminalista, que tiene que descubrir todas esas situaciones. Todos tenemos un antepasado zoomórfico, un animal que está muy presente desde el momento que nacemos. Esta figura es una figura que tiene mucha relación con el caballero tigre o el caballero águila de los aztecas, de los grandes guerreros que defendían todas las luchas entre ellos. Y ahora este nahual se erige un poco como ese vengador de una serie de cuestiones que están amenazando esas luchas de poderes. Alguien que se transforma en un jaguar. Y el jaguar era muy importante en toda esta historia prehispánica nuestra. Y es un asesino para unos, para otros es un vengador, para otros es un reivindicador. Y todos estos aspectos están jugando, obviamente, dentro de una novela policíaca para que descubras primero quién es el asesino, si realmente se está imputando a esta persona el asunto, quiénes están metidos en todo este complot, ¿no?, que hay dentro de la novela. Y sí, es una novela muy divertida. Eso está buenísimo, y nos vas poniendo ahí como algunas pistas. Ajá. Y vamos creyendo que ya vamos resolviendo el misterio junto con RR, y de pronto da un giro espectacular. Gracias por habernos compartido La Maldición del Nahual. Seguiremos de cerca, RR, y todo lo que nos tengas que contar. Claro, será un placer como siempre, y qué gusto estar con ustedes esa tarde y en este ambiente tan increíble. Qué padre libro, la verdad es que felicito muchísimo a Ramón y también a Paulina Beites, y ya lo pueden encontrar en Sanborns. Y ahora, ¿por qué no vamos con una sección que normalmente Dani Magún siempre adivina? Ojalá y en esta temporada ya no. Es que yo no veo, por eso no juego. Guest de Celeb, y es el especial de los Oscars. Veamos si adivinan quién es. Yo ni los Oscars. Con esta cara blureada. Por andar allá con los chinos. A ver. Sí. Ay, ay, Rachel McAdams. Charlize Theron. Sí, no, Rachel McAdams. Es Rachel McAdams. Es Rachel McAdams. A Rachel McAdams. Hay más. Échenme otra. Cuerpo. Vamos con quien sigue. Tiene la cara blureada. ¡Ay, esa es la buena! La de Joy, la de Joy. ¿Cómo? Jennifer Lawrence. ¡Ganaste! Jennifer Lawrence. ¿Qué crees? Tampoco me fascinó. No. Y siempre nos fascinaba. Siempre nos fascinaba, pero ahora sí no. La que sigue, échame. ¿Qué sigue? ¡Es Whoopi Goldberg! ¡Ay! ¡O sea, yo! ¡Soy yo! ¡Mi graduación! ¡Soy yo en mi graduación! La que sigue. Yo estoy callado, no adivino nada. ¡Ay! ¡Ariana Yapska! No, es la pelirroja esta. Está. ¡Ariana Yapska! ¡Me estás quedando mal! ¡Es pelirroja! ¡Celica! ¡Yo! ¿Quién es? ¿Qué hago si no me la sé? ¡Reprobada! ¡Se te anulan las demás! ¿Dónde está el ruido? Ayla Fisher, la esposa de Borat. ¡No! ¡Ay, esa ridícula! ¿Quién es?
No sé quién es, pero... ¡Cenicienta gótica! Con ese vestido parece que está de espaldas. ¡Como Lady Gaga! ¡Dulce María! ¡Lady Gaga! ¡Dulce María se lo pondrá feliz! Eso parece... Ese sería una espalda espectacular. ¡Inmundo! Podría ser una espalda espectacular. Mouse. ¿Quién es esa? Está de la mouse. Ya, vámonos con lo que sigue, por favor, ¿eh? No. Ahora nos vamos con una sección que nos encanta porque la verdad siempre les recomendamos que vayan cool vestidos al cine, que no se produzcan porque el cine es para echar la flojera, para ir comodito. Y veamos Groovies to the Movies, a ver qué tal. ¿Qué te inspiraste el día de hoy para vestirte así? En nada, simplemente comodidad, lo que me gusta. ¿Casual? Casual, ajá. ¿Me podrías describir exactamente lo que pusiste? Unos leggings negros, una playerita sin manga, un suétercito gris y unas botas. Oye, ¿traes celular? Sí, aquí. Eso es, o sea, no incómoda, lo que le sigue. Sin bolsa, sin nada. Para no cargar. O sea, ¿no te gustan las bolsas, nada? No. ¡Mira eso! Muchísimas gracias, eso es Cuídate la Cámara. Dile, Edis Mol, estoy muy bien, estoy muy a gusto, dame buenas calificaciones. Edis Mol, estoy muy feliz, muy a gusto, dame buenas calificaciones. Pues como bien dijiste, es un look tartañán, siempre lo usan todas y la verdad sí es look tartañán. La verdad que se vistan así, está horrible ese look. Pues es que a mí la parte de ir al cine, yo siento que siempre debes... saberte vestir, aunque sea para ir al cine. Puedes esta ir estaba cómodo. Muy incollo, con ese saquito y trueno en el cine. Así de como de... Ah, pero tú porque traes vaporera incluida y... Ajá, yo... O sea, la primera temporada le digo a Dani Maguro... Vaporera incluida. Ay, el apio como que siento que trae una plancha en el carro. Por el chat digo, güey, me siento su sirvienta, la precious. Bueno, tú quédate con tu plancha en el carro, yo traigo quien me plancha en el carro. Pero vámonos un corte, cuídense de la cámara. Bueno, estaba yo platicando, aprovechando de esto, de Starlight. Es algo muy bonito, es una iniciativa que empezó Antonio Banderas y un grupo de gente en España. Y que hoy, por primera vez, llega a México. Toda la beneficencia va a Niños con Alegría, que es la fundación de Alejandro Alemán. Le mando un beso, le mando otro beso a Antonio Banderas, que ahorita vamos a tener una sorpresa con él. Y ahora sí nos vamos con una mujer que es guapísima, excelente actriz. La verdad, reconozco y me encantaría darle un Oscar de veras a esta mujer de lo buena actriz que es. Erendira Ibarra en el red carpet de Las Aparicio. Normalmente me gusta cómo va vestida y aquí tengo que reconocer que no es su mejor look. Ella siempre trae como algo más edgy, como algo más propositivo y a mí el vestido se me hizo aseñorado y aparte creo que para Las Aparicio no tenía que ser aseñorado. Yo me hubiera gustado verla más edgy. Es mi punto de vista, van ustedes. Siento que se ve muy caderona. Muchas veces se puede ver como mucho más... fina en ese aspecto, en el cuerpo. Yo estaba ahí porque se cambiaron todas juntas en un cuarto, pero ella se veía muy bien, pero luego el cinto es lo que no me gusta nada. A mí no me gusta particularmente, el largo de la falda es un largo muy peligroso. Sí. Porque no te estiliza muy bien la figura, te hace ver más chaparra, te hace ver las piernas más gordas, es un largo extraño. Es un largo para las que tienen la pierna gorda para que se la tapen y nada más se te vea como esto. Exactamente, dímelo a mí. ese largo, sí, pero tú, pero ni así, ¿eh? Es un ni largo así. Curioso. No, sí. No, a mí gusta, no me gusta, no es de señora y de... Un buen escote. Sí, el escote era un buen escote. Sí, pero ¿sabes qué? Algo a ella no se la creí, ni el escote se creía con su look tan serio. Es que todo tiene que cuajar, acuérdense, en un outfit, tiene que ser como congruente, tiene que ser congruente. Algo no pasó y tú sabes que yo soy súper fan de ella, me encanta. Sí. Y siempre la vemos muy edgy. No, hoy me quedo a deber. Como siempre sale aquí en el programa y yo siempre me la acabo. Me da, y estaba, me da pena. A mí me encanta. A ver si no me dice nada, pero... A mí me encanta ella, pero en esta ocasión. No sé si lo que me hace ruido es también el collar, porque estaba también largo y con el escote y como... Ay, tenía, ni le vi el tenía collar. Como una cosa aquí, como un collar. ¿Pero no es la cosa del cinto? No entendí bien qué era. Pero yo vi que era el cinto que le colgaba, como ya sabes, esas como no sé, una cosita así, barbita lila. El cinturón sí corta la figura, ¿no? Ajá. Sí la parte a la mitad y siento que ella es guapísima y tiene un super porte. A pesar del vestido, se ve bien. Sí. No, tiene buen cuerpo.
cuerpazo. Es cierto. Sí, tiene buen cuerpo, tiene cuerpazo. Tiene cuerpazo. Tú dijiste un punto muy importante, el cinturón. Yo creo que las mujeres siempre queremos vernos más largas, como tú, Selena. Ay, queremos vernos más largas, más estilizadas, como tú, Selena. Y siempre que te pones un cinturón, es muy delicado porque los cinturones te cortan y acortan todo. Todas quieren cinta siempre. Pero es como, pero sabes que ayer me decía una chava que es stylist, me decía, tú sabes, Eddie, ¿por qué a las mujeres les gusta usar mucho el pelo largo? Para ellas es como un mecanismo de seguridad. El pelo largo, y es lo mismo con los cinturones. Entonces, ojo, el usar un cinturón tiene que ser porque realmente lo represente y porque el look lo amerite, y no para que te sientas segura que te vas a ver más estilizada. Sí. Al contrario, hay vestidos que tienen toda la caída, que te ves lo más estilizada del mundo y que no precisamente te tienes que amarrar. Entonces, creo que hay que reconocer cuándo sí y cuándo no. O el tipo de cinturón, porque este con la caída en el centro... Es que como, no sabes que ese cinturón... En general no nos gustó ni el vestido y entonces no. Ya el cinturón ya tampoco te gusta, sí. Y ya no te termina gustando. Pero no. ¿Sabes qué? Yo creo que, digo, la mayoría de las mujeres se sienten muy inseguras de esta zona de su cuerpo. Pero ella tiene un cuerpo que... Aún así... No. Pero aún así siempre existe. Ay, pues que usen Spanx, la verdad, y ya no van a necesitar cinturón. Yo que me la paso vistiendo mujeres, todas odian el Spanx porque no pueden respirar. Es horrible. Y todas lo odian. Todas quieren cinturón, hasta las gordas. Pues usen Spanx. Y yo siempre les digo, Spanx. Y la extensión para sentirse más. Sí, yo ya la extensión. Nunca trabajo con una que usa extensión. Ay, Dios mío. Cortinita sí, para que se les vea volumen, pero ya la extensión así. Yo prefiero, la verdad, las mujeres con un pelo. Estás acariciando es el chino, así que... No. Yo no quiero mujeres con el pelo hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, todavía se los aguanto. Hasta también, acá. ¡Ay, hala! En fin, ay, Dios. ¿Por qué no vamos con la votación del público? Y díganos ustedes aquí en el set qué calificación le pondrían a la guapísima, porque si es guapísima, Erendira Ibarra. Muy guapa. Y el público en el set le pone a Erendira Ibarra un 7. ¡Bravo! Y ahora vámonos rápido con arroba Erendira Ibarra. El público en casa, por favor, arroba Edismol, díganos qué calificación le pondrían. Y ahora sí, Tony. Yo 7. 7. Hay un 5. El primer. El primer 5 de la temporada. Híjole. No, yo le voy a poner un 7 también. 7. Ay, yo 5. Ah, pues me voy a tener que repetir con todo. 7. 7. Yo 6. 6. Y la verdad te voy a decir qué pasa, que sí le tengo que poner 5 porque yo no estoy acostumbrada a verla así. Estoy acostumbrada a verla muy bien. ¡5! Pero bueno, ahora sí nos vamos con alguien que la verdad me divertí muchísimo. Muy lindo y un hombre muy guapo con muchísima clase. Antonio Banderas. Bienvenidos a un capítulo más de Cuídate la Cámara. Y no es cualquier capítulo, es un gran, gran episodio. ¿Por qué? Porque realmente viene una persona a la cual yo quiero, admiro, y lo dije y lo puse en Twitter. ¿Por qué? Primero, por sus grandes habilidades histriónicas, por su humildad y por sus pies en la tierra. Demos la bienvenida a Antonio Banderas. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Encantado. Qué presentación me has hecho. Y pues, Antonio, platícame un poco de King of Seduction, platícame Starlight, platícame de todo lo que estás viniendo a hacer. De todo lo que tú quieras. Bueno, King of Seduction es en realidad ya el perfume número 14 de una serie de perfumes que durante 20 años hemos venido desarrollando. El número 15 es Queen of Seduction, ¿no? Ha habido detrás muy buenos equipos de trabajo, ha habido mucho sacrificio, ha habido muchos obstáculos, porque yo no quería solamente dar mi imagen y mi nombre, quería dar también mi trabajo y al mismo tiempo colaborar con mis ideas, ¿no? Dime en qué está inspirado King of Seduction a nivel aromas, o sea, ¿es cítrico, es amaderado? Tiene ambas cosas. La entrada es muy frutal. Y va con cítricos, va madreándose con cedro, básicamente, y después también en la utilización de los cueros. Y eso le da una consistencia distinta, ¿no? Y un aroma casi misterioso. O sea, tú eres el King of Seduction. No, yo estoy ahí, yo estoy ahí. El que lo compra se convierte en un rey. En un rey. Me encantaría que nos platicaras de Starlight. Ha sido un placer desde que una o dos locas maravillosas se me acercaron en mi casa de Los Ángeles. Una se llama Sandra García San Juan y la otra Alejandra Alemán. Ellas tienen una fundación que se llama Niños de la Alegría. Construyen escuelas, ¿sí? Los hacen en el estado de Guerrero. Correcto. Y llevan haciendo de una forma consistente durante un buen número de años. Concedemos becas
a alumnos de la Universidad de Málaga. Se decidió poner una gala junta en la ciudad de Marbella y que arraigó inmediatamente. Y eso posteriormente se convirtió en un festival. Yo en el festival no participo en la gestión ni en la administración, yo participo solamente en lo que es la gala, pero que fue el nacimiento de algo importante. Bueno, pues como pudieron ver, realmente se dejó ir presentar de la mejor manera a Antonio. Presentó King of Seduction y Queen of Seduction. O sea, presentó los dos. Pues vámonos, un corte, cuídense de la cámara. Ahora nos vamos con una que la vez pasada le había dicho que qué se había hecho porque se veía señorada, que se veía muy grande de edad y ahora se ve espectacular. Ileana Fox en el red carpet de Las Aparicio. Me fascina, me enloquece, me vuelve loco. Yo no le voy a criticar nada. Así me gustaría ver a muchas. Van ustedes. Yo creo que tuvo un súper acierto porque toda la atención está en el escote, en el cinturón y la falda. O sea, todo está en su lugar. No necesito ninguna joya, no necesito de un peinado rebuscado, sí, ni un super maquillaje cargado. No enseña los zapatos en la maxifalda, está exactamente, perfecto, está largo. Perfecta. Sabes que me gusta cuando tienen una propuesta interesante, diferente y que se vean así. Se ve digna, ve el color del clutch. Además, con no, el no es negro. A mí me encanta todo su look, no me gusta el color del clutch, pero sobre todo no me gusta que posó con él. Ay, no me molesta. Me gusta mucho el balance de las cosas muy geométricas, como el cinturón, como el cuff que trae, el clutch, con las cosas vaporosas y con el pelo como muy romántico. Y mejores looks en el red carpet de Las Aparicio que en los Oscars. Oscars. Y es de Dilma. De veras. Wow. Es que sí había, vi gente muy bien vestida. Y además cómo está parada, la mirada súper coqueta, ¿no? Como todo muy bien. Very nice. A mí tampoco me gustó el clutch. No sé, siento que sobró y que el color no venía ni al caso, pero es una mujer muy guapa. A mí me encantó, yo la vi, se veía divina, la maquillaron muy bien, la peinaron muy bien, pero la bolsa yo también se la iba a quitar, porque, o sea, yo no la vestí, pero como que... ¿Quién la vistió, eh? Ella, o sea, como que... Pues mi respeto. Es que sabes que... No sé si la vistió a alguien, no le pregunté, pero ella llevaba su ropa. Y bueno, pues en este caso me encantaría que el público también vote con sus controles y nos diga que le pondrían Ileanita Fox. ¡9! ¡Bravo! Y ahora sí nos vamos con la calificación. En el público en casa, por favor, arroben a Ileana Fox y a Edith Molly. Díganos qué calificación le pondrían. Tony. Super 10. 10, sí, cierto, tú dijiste 10. Yo un 9-8. 9-8. Yo quiero felicitar a Sandra Dale porque de verdad sí. Qué bien hace las cosas. Y yo te pongo 9 solo por el clutch. 9. Yo le pongo un 9.5 solo por la bolsa. 9.5. Porque me pareció que hizo un gran avance de las últimas veces a esta. Sí. Yo estoy con Celina del Villar y es un 9.5. Me parece que Ana de la Regla fue 9.8, 9.5 acá, pero de todos modos impecables, ¿eh? Sí. Me siguen súper fascinando. Es bien complicado vestirse. Sí. Y ahora que lo estoy viendo nosotros más. Amamos. Te digo la verdad, nosotros creo que, a lo mejor porque nos dedicamos de este lado, creo que más bien es encontrar también tu centro al vestirte. Y lo que hacen muchas veces las actrices o actores es que siempre están tratando de replicar a alguien. Creo que ese es un grave error. Te voy a decir algo que también, de 2 años para acá, más un año. Ha mejorado. Todas contratan gente para que las... ¡Bravo! Vayan. Y ahora nos vamos con la sección favorita del público, que me rogaron que no la sacáramos de esta temporada y no la saqué. Antes y después de la quincena. Veamos a Cristina Aguilera. Así se usa ahorita. Antes de la quincena. No, parece como Cindy Lauper, ¿no? Como un, como me dio un look de Cindy Lauper en ese tiempo. Sí, sí. Ah, también. Pero sí es Cindy Lauperesco, ¿eh? Esto. Sí, claro. Es muy 2000, es muy milenio también. Y veamos después qué tal se veía o se ve Cristina Aguilera con un depósito. Ay, te digo la verdad, o sea, esos puchivestidos, porque yo les digo puchivestidos, porque de veras que enseñan, a mí no me acaban de encantar. Ya no se usan, no sé, ya las mujeres se encargaron de que todo el mundo los odie. No me gustan, de veras no me gustan. No. A mí Cristina Aguilera no me gusta antes ni en medio. No, tampoco, a mí tampoco. Tiene buenos ratos, tiene buenas escapadas. Sé que cada corte le sale la comadre. La venda. Ay, yo así le puedo venir. Todo se le salía. Sí tiene buenos ratos. Siempre he dicho que todo godín tiene derecho también a reivindicarse. Y por eso
reinventamos esta sección, que es Godín Couture. Yo sí soy Godín, todos los días voy a la oficina y soy Godín. Pero así, güey. Bueno, pero soy Godín. Pero bueno, es Street Style Godín Couture y veamos cómo los Godines también se visten en la calle. Estamos de estreno con una nueva temporada de Cuídate de la Cámara y esto es Street Style. Vamos a ver qué nos encontramos. Ya sé que no puedo decir más despampanantes, pero está despampanante. ¿Cómo te llamas? María José. Y estoy buscando la Godín perfecta. Y tú eres la seleccionada. ¿Por qué tan guapa el día de hoy? Fui a trabajar, estaba lloviendo en la mañana y ya me puse unas botas, falda, bufanda para el frío. Ah, la bolsa es como que para dar el... ¡Cha! Toque de color. Ese es Cuídate la Cámara. Un saludito a Eddie Small y dile, Eddie, dame muy buenas calificaciones porque sí, soy muy guapa. Ah. Eddie, dame una buena calificación, por favor. Ya lo vieron. Encontramos muy buenos looks. Pero ustedes, ¿qué opinan? Quiero decirte algo, mi querida participante. Esto es Cuídate la Cámara y tú eres un desastre. No me gusta nada. Está horrible tu look. Eso de que creíste que el twist en el outfit con la bolsa morada esa, que de veras que hasta con una bolsa de Walmart te hubieras visto más linda. ¡Ay, qué barba! Pero, sinceramente, de veras que hasta con las bolsas del súper se hubiera visto más linda. Se ve muy mal, el pelo muy mal, la cosa está que se amarran aquí, que creen que con eso ya se ven cool para taparse las chichis. No me gusta, por favor, refínate. Abre una revista como Gracia. Ve cómo puedes ir a la oficina, porque ustedes sí dan consejos de ese tipo también. Te reconozco el valor de salir en la cámara, ¿eh? Eso sí te lo reconozco. Bueno, algo le tengo que reconocer. No me gusta, es que de veras ahora sí me causó susto. Yo normalmente soy muy light y ahora sí fue como de... ¡No, no! ¡Oh, my God! Se me hace que, era, que es María José, no sé si fue su nombre. Y si hiciera mi asistente... ¡Ay, no, me muero! No, nuestra María José. Si eres el asistente. No, nuestra María José. Ay, sí, mi asistente. ¿Cómo va a ser tu asistente? No, es una chava que quiero mucho, pero no vi bien. No creo. Pero bueno. Pero no, es un look como que safe de todas las mujeres. Ok. Después de que traigan a los paramédicos, después de ver este look, vámonos, un corte, cuídense de la cámara. Vámonos con Kate Winslet. Y bueno, la verdad es que parece que se enfundó en una como de esas llantas brillosas, yo no sé. Yo he visto ya varios memes, o sea, de que si se volvió una bolsa de basura, que si lo agarró del Titanic, o sea, no. Sí, no, está horrible. Para unos Óscares... Bueno. Me parecía Úrsula, la de la Sirenita. El público espera no nada más. No había joyas. Es más, hay más rating en la alfombra roja que en la ceremonia, ¿sabían? Obvio. La gente espera ver eso y le dan esa cochinada de vestidos y esa cochinada de looks. ¿Sabes qué? No sé si la pusieron, pero mi favorita era la única que traía así como unas joyotas, como que dices, güey, si caras, todas esas vestidos. ¿Quién? ¿Pero de nombre? Naomi Watts. Ah, sí. El vestido estaba divino, pero creo aún... Que era de las mejores. Era, sí, aún estando divino, aún así, para siendo ella era como... La del vestido verde que no lo planchó. O sea, Dios mío, por favor, era como de... Por favor, ¿cómo es posible que vayas unos Óscares así? Le hubiera hablado al apio que trae la plancha. No, aparte, ni una mujer, bueno, a mí nunca me han dejado una ponerle un... Satín. Güey, se les nota todo. Claro, lo dijimos. El brasier, el calzón, el otro se arruga, si suda, se mancha. O sea, güey, el satín no se lo ponen. Bueno, y como aquí todo se nos arrugó, por favor, el público en el set, veamos si se les arruga o no al ver este look de Kate Winslet. Estaba leyendo. Yo no le voy a poner 6, le voy a poner 5. ¡No, 6 del público! ¡Ah, 6 del público! ¿Y yo qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me ofendes que le voy a poner yo un 6. ¿Qué te pasa? Por favor, si le puede poner el público en su casa también a Kate Winslet, su calificación. Y ahora sí, Tony, tu calificación. Yo creo que estoy de acuerdo con el público y es 6. Pues yo un 5. La está riendo. ¿Tú qué le pones? Yo la voy a pasar de panzazo porque... Qué injusto. Porque obviamente he visto... Qué injusto. Qué injusto. No, te voy a decir por qué. Porque este look no me gusta para ella, no me gusta para los Óscares, pero no es un vestido espantoso. Así es. Pero son los Óscares. Pero el vestido no, sí. Por eso te estoy regañando. Ya pero sé. Bueno, Celina. Yo le pongo un... Te respeto. 4. Sí, bueno, by far. No me gustó ahorita nada. Es que yo no puedo entender cómo le pusiste 6. Te respetaba un poco más. Ni el pelo, ni el maquillaje, ni el vestido, ni... No me gustó. No me gustó.
justo... Anita Lajewska. Ay, sí, yo no opino. Así no, de lo sí, mal sí, que opino, se veía. Opino. No. Pues también un 5, desgraciadamente, Kate. Sí, me sorprendiste, me sorprendiste. Te amo, pero me sorprendiste. A mí también me sorprendió Ani Magula. Sí, no sorprendiste. Se nos dejaste así como de. Ya me ok. Ok. Ani Magul. Pensé que sabía, pero a ese sí. Horrible la cosa. Ay, Aldo, dime tu calificación. Yo. Por ser los Oscars le voy a poner 0. No creo que te, estoy de acuerdo. A ver, un rack de vestidos te saque a ver, tan feo. Y para no hacerles perder más tiempo, yo le pongo 0 también como Aldo. A mí sí me sacó de onda cuando escuché ese 6 y traté de que te reivindicaras. Porque sí, Aldo y yo... invitada, la respetamos, no, pero... porque sí, Aldo y yo no concebimos unos Oscars con ese vestido. No hay forma imagínate en la vida. Imagínate el rack de vestidos que vio. No, no, es para no, escoger el que uno que de entrada... No podemos. Si lo ves colgado, no dices, se ve incómodo. No, no, no. Y están sentadas 4 horas. No, no, no. Más en la limo hay otra imagínate hora. O sea, cómo ha de haber sudado esa mujer con ese vestido. Ahí salpullido le salió. Ajá, salpullido. Sí. Ahora sí nos vamos con una sección que Apio Quijano lo va a presentar. Así es, bueno, pues vamos from trendy to tremendy. Que en trendy to tremendy, pues bueno, para recordarles a todos, es cuando todos en algún momento tuvimos un momento así estelar, brillábamos. Y hay otros que se descompusieron con el tiempo, los años como que les fue muy mal. Y esta vez tenemos a Steven Seagal. Ay, Nico, era Nico. Sí, pero mira qué guapo era. Muy guapo. Sí, era guapo. Vamos a ver la imagen de hecho. Ay, Dios mío. Hasta te salió. Oye, hasta te salió en gárgaras. Así me veo yo cuando el celular trae la cámara al revés de acá. Pero además, independientemente del peso, que es tristísimo que una persona se deje así, ¿qué onda con el outfit? La camisa morada. No, pero sí se ve mal. Cuello alto, ¿cómo te pones? Sí se vio mal. ¡Ay, esta maldita edad! Y ahora sí nos vamos a un comercial. Cuídense de la cámara. ¡Bravo! Ahora sí nos vamos con otra sección que es muy favorita del público porque es cuando realmente nos pueden hacer bullying a nosotros. Porque, ¿qué creen? Que nosotros, así como nos vemos en la tele, nos vemos mucho peor. Odio el HD, que es High Deformation. Y es una mujer que era guapísima. Era el sueño de mi papá. Mi papá se quería casar con ella. Y miren cómo terminó. Goldie Hawn. A punto de hacerle tremendi, ¿eh? Híjole, pues mira, ahí está Goldie Hawn. La verdad la sacaron súper bien a como ella está ahorita, porque si la vi. Unas chichis, pero tú la has visto a Goldie Hawn. Unas chichis de este tamaño, con un escote todo arrugado cuando ya el cuero se te. Ah, como la viejita de Something About Mary. Así, exactamente, está muy mal Goldie Hawn. De verdad, muy, muy mal. Ella sí se desfigura. Y ahí no se ve tan. No, por eso dije, oye, dije, para hacer HD está sí, divina. ¿No? Era como su. Oye, lo que sí es realidad es que se nos cayó el acta de nacimiento a todos, ¿eh? O sea, de nosotros de Goldie Hawn, así de, no, una gran actriz. Yo, bueno, yo estoy orgulloso de mis 39 años de edad, nunca lo escondo. Estoy a punto de cumplir 40, me vale. La verdad es que creo que hay que crecer con dignidad y eso depende de cada quien. La edad, a final de cuentas, vale queso cuando tú te sientes joven o viceversa. Ay, y sí es cierto, Chabelo. ¿Eh? Y sí es cierto, es muy cierto. Ahora sí, vean a Chabelo, pues sí es cierto. Exacto, exacto. Ay, Aldo. Y ahora sí. Que hacen las rellas deformes y Chabelo hot pants. Nos vamos y nos el vamos. Mismo de la temporada 1 al de nos la vamos con una trivia maravillosa porque, como ustedes vieron, Antonio Banderas lanzó su perfume y vamos a rifar o hacer esta trivia con 5 perfumes o lociones de King of Seduction y si me contestan esta pregunta. ¿Qué edad tiene Apio Quijano? Claro, ya que está diciendo la edad, pues ahora que se... Pero bueno. 64. Díganos, por favor. Yo pensé pues, que ibas a decir 69, pero bueno, dije ya por lo menos dijo 64. Menos mal que no te dijo 69. Digo, menos mal, oye, porque si para Aldo te pudo haber hecho 69. Así es. Oye, de verdad, pero bueno, voy a pasar. ¿Qué edad tiene el señor canoso de barba Apio Quijano? Me parece perfecto. ¿Qué edad? Así que ya saben, arroben a Apio Quijano, arroben a Edis Molly, díganos por favor qué edad tiene. Y los primeros 5 que lo hagan en tiempo son los que ganan una de estas fragancias de King of Seduction. Of Seduction.
Ahora nos vamos a la despedida. Nos toca ya irnos de este primer programa de la temporada 9. Ya nos vamos. Quiero agradecer muchísimo a todo el público de Canal Sony, porque como ustedes saben, primero sale en Canal Sony los lunes a las 11 de la noche. Agradecer al público de YouTube que nos ve por www.estilodf.tv. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en el hashtag más famoso en México, hashtag Cuídate la Cámara, y en la red social de Tony, en tu Twitter, que es Gracia México, Gracia MX. ¿Y tu Twitter personal? Tony Salamanca. ¿En tu Twitter, Apio? En mi Twitter y mi Instagram está como Apio Quijano. ¿En tu Twitter, Reina? Igualmente Twitter e Instagram, arroba Daniela Magón. Princesa de los seises. ¿En tu Twitter? En tu Twitter. Aldo Rendón, en los dos. Más en Instagram. Y en tu Twitter e Instagram. Ana Lajewska y Instagram Ana Lajewska 1. También sigan a Aldo en su Instagram. En tu Twitter e Instagram. Arroba Celina del Villar y en el Instagram arroba Celina del Villar 1. Sigan escribiéndome en Twitter arroba Edismol y ahí pónganme todo lo que ustedes quieran. Ya saben, yo siempre contesto. Los quiero mucho. Quiero agradecer al público de México, Latinoamérica, Estados Unidos. Que nadie se me vaya, por favor. China, pero. Los quiero muchísimo. Y bueno, pues ahora sí les digo. Y recuerden. ¡Cuídate de la